Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a las universidades que están participando del encuentro Formarnos. Hoy tenemos el módulo 10 de integración regional. Pido disculpas en nombre de Nerio, que va a venir para el cierre. Pasamos a presentar directamente a los dos docentes que tenemos hoy. Mario Porto es profesor de Historia, es titular del Seminario de Pensamiento Nacional y en el año 2011 publicó De Moreno a Perón. Ari Recalde es sociólogo, es magíster en Gobierno y Desarrollo y doctor en Comunicación. Es docente de Historia Argentina en la Universidad Nacional de Madre Plaza de Mayo y es docente en la UNLA. También es director de posgrado. Sus últimos libros se titulan Intelectuales, Peronismo y Universidad y Estudios sobre Brasil. Bueno, le damos la palabra a los docentes. Bueno, ¿cómo le va? Muy buenas noches. O buenas tardes. Nos hemos con Aris dividido esta charla y yo voy a hablar más del pasado, él va a hablar más del presente, sabiendo que vamos seguramente los dos a andar de un lado a otro del tiempo. Hablar de integración regional nos va indudablemente a pensar en la unidad latinoamericana. Es inevitable, porque por historia el proceso de unidad en América Latina es mucho más que la integración regional como en algunos modelos comparados podríamos pensar. Hubo una inclinación muchas veces a comparar el proceso de unidad de América Latina con el de la Unión Europea. Hubo mucha literatura al respecto y mucho trabajo, porque se pensaba que eso podría ser un modelo a seguir o que a partir de ahí se podía vislumbrar los obstáculos y las complejidades. Pero la verdad que cuando hablamos de Europa estamos hablando de unión y cuando hablamos de América Latina podríamos, esto es un debate que yo lo quiero plantear acá, podríamos estar hablando de reunión. Más que de unirse, de reunirse. O sea, de volver a unir lo que alguna vez estuvo unido. Por lo tanto, la diferencia es muy grande. En Europa debieron unirse naciones que estuvieron históricamente enfrentadas, que vivieron en el siglo XX una larga guerra de 30 años, que nosotros en general conocemos como Primera y Segunda Guerra Mundial, que hablan lenguas distintas, que tienen tradiciones étnicas distintas y cuya historia era más de enfrentamientos que de integraciones. En la posguerra una decisión política, fundamentalmente alrededor del eje alemán y francés, hizo posible ese proceso que hoy, con el alejamiento de Inglaterra, vuelve a ponerse en cuestión. Después, si tenemos tiempo, voy a hacer alguna reflexión sobre alguna perspectiva que pienso de ese tema. El caso de América Latina es diferente. Tiene una larguísima historia integradora. No era un continente integrado cuando los europeos llegaron a estas tierras. Vivían en ella dos grandes imperios, uno en Anahuac y otro
en los Andes sudamericanos, o sea, los aztecas y los incas. Había una impronta cultural muy importante, que era la de los mayas en Centroamérica. Había un espacio interesante de unidad cultural, no político-institucional, que era la región guaranítica. Y después centenas de pueblos dispersos en lo más diferenciado de lo que podríamos decir la evolución histórica de una comunidad. Ahora, no hay duda y ninguna literatura histórica lo refuta esto. Los españoles no se encuentran, y los otros europeos que llegaron no se encuentran con una nación. No se encuentran con pueblos integrados. Más se encuentran con pueblos que se desconocen entre sí. Pero sobre esas unidades, la azteca y la inca, sí. Yo hablo más fuerte y ustedes más bajo. ¿Así está bien? ¿Sale mejor? Digo que sobre esas unidades, que son la azteca y la inca, los españoles construyeron su unidad, que fueron los dos grandes virreinatos. ¿No? España construye sobre el mundo azteca el virreinato de Nueva España, en México, cuya capital va a estar sobrepuesta a la vieja capital azteca, Tenochtitlán. Y en el mundo andino, los españoles construyen el segundo virreinato, que es el virreinato del Perú. Trasladan la capital de Cusco a Lima, y de Lima, los que vivimos en estas tierras, que luego en algún momento se llamará Argentina, dependeremos. Dependemos de Lima casi 240 años, ¿no? Desde la fundación del Virreinato del Perú en la década del 40, del siglo XVI, del 1500, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Casi los mismos años que hace que se fundó el Virreinato del Río de la Plata. Con lo que fuimos hasta ahora la mitad peruanos, la mitad argentinos, la mitad limeños, lo digo con ironía, y la mitad dependientes de Buenos Aires. Y lo digo con ironía frente al prejuicio bastante difundido en la mirada migratoria que tiene fundamentalmente el litoral argentino. Si uno mira ese panorama de esas dos grandes unidades y sus mundos periféricos, Buenos Aires y parte de lo que hoy es la Argentina va a ser periferia por lo menos hasta el siglo XVIII. El Imperio Español es un imperio andino, es un imperio minero y que está más volcado sobre el Pacífico que sobre el Atlántico. Recién a mediados del siglo XVIII, con la reivindicación del Atlántico, fundamentalmente post-revolución industrial, la mirada ya muy temerosa de España con respecto al Atlántico Sur y la presencia de Inglaterra a través de Portugal, a través de Brasil, va a hacer que quiera fortalecer esta zona y se funde Buenos Aires. Pero Buenos Aires fue fundada del Paraguay, definitivamente, en 1580. Con lo que hay una decisión también muy intrínseca, muy interna, ¿no? De la existencia de esta ciudad, cuyo destino iba a ser fuerte tiempo después, ¿no? Cuando apareciera la posibilidad de vender carne y vender trigo. Durante mucho tiempo Buenos Aires fue un puerto de salida clandestina y de entrada de productos, pero va a ir logrando una importante
una importancia muy grande, ¿no? En el Atlántico Sur. Igual que Caracas va a empezar a tener mucha importancia, a pesar que Bogotá iba a ser la capital del otro virreinato, porque el Virreinato de Perú se dividió en tres virreinatos. Se crearon el del Río de la Plata y el de Nueva Granada, con capital en Bogotá. Caracas iba a ser el gran puerto de Atlántico Norte. Nombro Buenos Aires y Caracas porque desde allí saldrán los grandes libertadores. Bolívar y San Martín son producto de la parte nueva del Imperio Español, no del eje más arcaico, que es el que más resiste a toda la guerra emancipatoria y que es el eje Lima-México. El otro fenómeno que hay que observar es Brasil. Brasil es una colonia portuguesa descubierta en el momento de que Portugal busca una ruta alternativa, que es ir hacia el sur de África, que va a encontrar luego algún producto que justifique establecerse en Brasil, como el palo tintorio, el palo Brasil, pero fundamentalmente la aparición del azúcar justifica que Portugal empiece a invertir en lo que es hoy la zona de Salvador, ¿no? En Bahía, en lo que es el Recôncavo Baiano, el Sergipe. Pero un dato, como la charla es muy corta, no voy a poder decir lo que se dice en un año, pero es de cursada, pero un dato, hay que entender y tener claro que España y Portugal fueron una misma corona entre 1580 y 1640. Con lo que en esos 60 años, que comenzó con el reinado de Felipe II, todo el avance de Brasil hacia el oeste, rompiendo la vieja línea del Tratado de Tordesillas, no era un acto invasor, sino era un acto de unidad de una corona que se había unido en la península. Lo que pasa es que la América que después llamamos Latina fue conquistada por dos coronas que fueron la primera modernidad europea, sin ninguna duda, porque España y Portugal lo son, pero también fueron rápidamente reinos periféricos con respecto al norte europeo. Por lo tanto, nuestras metrópolis fueron metrópolis rápidamente débiles y rápidamente dependientes y subordinadas. Portugal directamente a Inglaterra y España haciendo juego siempre del balanceo entre Francia e Inglaterra. Nuestro primer presidente, o sea, nuestro primer hombre que gobernó estas tierras sin ser elegido por la corona española, fue un boliviano de Potosí, que era Cornelio Saavedra, el presidente de la primera junta, de una revolución que se había dado en Buenos Aires y que siempre la estudiamos pensando en la influencia de la Revolución Francesa y en la también influencia que tuvo la independencia de Estados Unidos, y que la pensamos poco, aunque tuvo mucho auge de hace unos 60 años hasta acá, sobre el tema de que esa revolución tiene mucho que ver con el proceso español, con lo que algunos historiadores llamaron la lucha entre las dos Españas, la España monárquica y absolutista y la España liberal, pero que también habría que dar una mirada a cuánto de alto peruano tuvo esos acontecimientos de 1810. Que era donde iban a estudiar la mayoría de los jóvenes americanos a la Universidad de Chuquisaca. Por tanto, nosotros tuvimos un primer presidente que fue boliviano, de Potosí, que era Saavedra. Los peruanos tuvieron un presidente que había nacido en las Misiones, en lo que hoy es Argentina, en Corrientes, que era San Martín. Y los bolivianos tuvieron un presidente que había nacido en Venezuela. También los colombianos,
hubo hombres que habían nacido en una región que luchaban en otra, y todos a sí mismos se llamaban americanos. Y después de esta larga guerra de la crisis de la independencia, emergieron sueños de construir unidades. Y hacia mediados del siglo XIX, a 1850, digo una fecha arbitraria, 1850, esa independencia que se afirma en base a una derrota, que es mantener la unidad. Se consigue la independencia a costa de la unidad, que había sido una consigna bastante difundida, yo diría difusa y difundida, de la idea bolivariana de que mi patria es toda la extensión de América, ¿no? Aun cuando él en sus días finales admitiera que era como arar en el mar esa lucha. Pero algunos años antes, apenas años antes, casi paralelo, en el año 28, cuando Uruguay logra la independencia, o sea, cuando deja de ser la banda oriental para ser la República Oriental del Uruguay, Artigas, que estaba exilado en Paraguay, dice: me he quedado sin patria, ¿no? En la misma concepción, casi y contemporánea, me he quedado sin patria. ¿Por qué dice eso Artigas, ¿no? Me he quedado sin patria. Porque dice: hoy mi nación, disculpen, hoy mi provincia es una nación, dice él, por la banda oriental. Pero mi nación no tiene mi provincia. Yo no tengo patria. O sea que esa idea es una idea de una utopía posible. Y que cuando uno mira el panorama alrededor de esa fecha arbitraria de 1850, que yo les cuento, es el año que muere San Martín, 1850. Es el año que muere Artigas. Había muerto 20 años antes casi Bolívar, y 10 aproximadamente había muerto el otro héroe de la unidad centroamericana, que es Francisco de Morazán. Y si uno mira 1850, se afirman las nacionalidades en el desgarramiento de un continente que no puede conseguir la utopía de su unidad. Y no digo la más grande de las utopías, que hubiese sido los Estados Unidos del Sur, en contraposición con la construcción anglosajona que los norteamericanos vienen construyendo desde 1776 y un poco antes. Ni la utopía mediana, que hubiese sido las Provincias Unidas en Sudamérica, que es lo que dice el acta de nuestra independencia, la que dice 10 días después, la corrigen 10 días después del 9 de julio para agregar que la independencia de España y de ninguna otra potencia extranjera, y hablan de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Y lo dicen en un acta que se escribe en tres lenguas, en español, en aymara y en quechua. Y en donde hay en Tucumán representantes del Alto Perú, de lo que va a ser luego Bolivia, ¿no? Con lo que esa utopía mediana tampoco se logra. Pero ni se logra construir la posible integración que era cuatro naciones que fuesen el reflejo de independencia, herederos de los cuatro virreinatos. Y que estuvo muy cerca porque existió la Gran Colombia sobre el virreinato de Nueva Granada, que Bolívar
condujo y que hoy son Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Panamá era una provincia colombiana que la, entre comillas, la independizan a principios del siglo XX, ¿no? Y esa secesión de Panamá es reconocida por Estados Unidos, que inmediatamente con ese gobierno hace el pacto de la construcción del canal. Y las Provincias Unidas del Río de la Plata también existieron, aún en medio de los conflictos de sus guerras civiles, y que se fueron desmembrando con la Banda Oriental, con el Paraguay, con luego el Alto Perú, que se transformó en Bolivia. Y hubo intentos de reunión andina cuando el mariscal Santa Cruz trató de generar la Confederación Peruano-Boliviana. Y en Centroamérica, Morazán gobernó las Provincias Unidas de Centroamérica. Pero hoy las Provincias Unidas del Río de la Plata son Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia. Ese caso siempre raro y atípico de Chile, que era una capitanía general que siempre tuvo una independencia y una autonomía de dificultades de integración, por su propia geografía, por su papel en el Pacífico. Y Centroamérica, que fue Provincias Unidas de Centroamérica, hoy es Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá integrada, El Salvador, que es el único de los países que no tiene salida al Caribe, solo tiene salida al Pacífico, Belice. Sudamérica son 10 países, pero son 13, porque también están las Guyanas, que nosotros no la tenemos tan integradas a nuestra cultura. Por lo tanto, si ustedes ven ese panorama, es un panorama desgarrador a mediados del siglo XIX. Digo, en esa segunda mitad del siglo XIX, donde Alemania logra su unidad, donde Italia logra su unidad, donde Japón hace su revolución político, institucional, económica e inicia su revolución industrial, donde Estados Unidos con la guerra de secesión consigue una unidad que lo va a llevar hacia el desarrollo de un país continental, bioceánico, capitalista, industrial. América Latina se va a desmembrar, hay una palabra que se usa mucho en la literatura histórica o sociológica, que es se balcaniza, porque usamos la figura de los Balcanes, aunque se balcaniza antes de los Balcanes, que los Balcanes, o por lo menos los Balcanes se latinoamericanizan. Pero de aquellas cuatro estructuras virreinales, donde el único virreinato que más o menos conservó cierta unidad o evitó desgarramiento fue México, pero México perdió el 50% de su territorio en manos de Estados Unidos. Piensen en Texas, piensen en California, piensen en la Florida, en Nuevo México. Por lo tanto, capaz que algún día cuando hablamos de América Latina o del pensamiento latinoamericano, también tenemos que poner un poquito la mirada en los latinos que viven adentro de Estados Unidos. Como cuando hablamos de tercer mundo, tenemos que pensar en los terceros mundos que viven en las orillas y en las fronteras de los primeros mundos. Los barrios africanos, los barrios de Europa Oriental, ¿no?, o asiáticos de casi todas las grandes capitales. Y es la revancha de la colonia, ¿no? Las colonias hoy vuelven en forma de migrantes o en forma de refugiados o en forma de terroristas al centro. Y América Latina a partir de ahí empieza a construir una cultura de la diferencia, empieza a diferenciarse. Yo diría más. En esa segunda mitad del siglo
19, en donde yo digo que terminan las guerras civiles, ¿no? Digo, en general termina el ciclo de 100 años que fue la crisis de la independencia, y se consolida la paz y los estados nacionales ponen orden interno y se redactan las constituciones, nacen también dos grandes instituciones o dos grandes fenómenos. Uno es la historiografía erudita. En la Argentina, Mitre. ¿No? Nace la historia oficial, como a veces se usa popularmente, pero nacen las historias nacionales, las que tienen que contar la historia de estas nuevas nacionalidades y las que van a tener la gran tarea de construir los héroes nacionales y hacer, por ejemplo, en Uruguay, de Artigas, un héroe de la independencia uruguaya, exactamente todo lo contrario a lo que él era. Y esa historiografía que construye las nacionalidades, cuando digo construye las nacionalidades, digo que construye la argentinidad y construye la peruanidad y la chilenidad y la idea del Uruguay, y la idea de Bolivia como nacionalidad separada, y la construyen las diferencias, es paralela a otro fenómeno institucional impactante, que es el nacimiento de los sistemas educativos. Y la escuela difundirá esa historia. En donde América Latina es una unidad muy lejana, vinculada a un indio idealizado y folclórico, pero que en general son historias que a partir de la independencia cuentan la historia de los conflictos, cuentan los problemas limítrofes, los conflictos de guerra, lo que nos diferencia y no lo que nos une. Y ambas andan juntas, la historiografía y la escuela, que es una constructora de pasado popular. Nadie construye más popularmente historiografía que el sistema educativo, con sus próceres, sus ritos, sus himnos, sus fiestas patrias, acompañado por las calles, los nombres de las escuelas, los monumentos. Y en donde, en el caso de la Argentina litoral, que es la que construye la Argentina, ¿no? Hay un gran historiador argentino que se llama Fernando Devoto, que escribió una excelente obra sobre historiografía argentina, y él ahí lo escribe con Nora Pagano, y él en un momento dice: Mitre primero inventó la Argentina y después la gobernó. Y Homero Manzi decía, y aparte dejó un diario de guardaespaldas, ¿no? Con lo que se construye es una Argentina no latinoamericana, una Argentina europea, en términos mitristas, una excepcionalidad rioplatense frente al mundo inca y al mundo azteca. Nosotros descendemos de los barcos, se impone esa idea. Está bien, el litoral argentino va a recibir un impacto migratorio sobre los finales del 19 y principios del 20 grande. Pero es la historia de la Argentina blanca, ¿no? La historia de una Argentina sin pasado indígena, donde viven los indígenas es el desierto. Miren la invisibilidad de los indígenas, que donde viven ellos es el desierto. Donde los conflictos indígenas nunca van a ser una agenda política, sino van a ser un disturbio. O sea, nunca se piensa que los pueblos originarios tienen una agenda de discusión, sino que están vinculados a lo delictivo, a la guerra de policía, no a la posibilidad de una tensión política de derechos que hay que resolver. Y eso se va dando en el resto de los países latinoamericanos.
Y esas diferencias se prolongarán, a pesar de que sobre fines del siglo XIX y principios del XX, la expansión norteamericana y la presencia norteamericana dura en el Caribe y las Antillas hará que una generación que es conocida como la del 900 levante banderas antiimperialistas y vuelva a repensar la unidad, más desde el romanticismo que desde la agenda política estratégica. Pero es una generación a la que le debemos todo en el pensamiento de unidad y que tiene lo más destacado, de lo más destacado, la figura de Manuel Ugarte en la Argentina. Por lo tanto, porque seguramente tengo que terminar, lo que yo quería plantear es que la integración es un modo de pensar también. No solamente lo importante, pero no exclusivo, de discutir aranceles, de discutir temas aduaneros, de buscar, ojalá, temas más estratégicos como un Banco del Sur o como políticas energéticas, energéticas que favorezcan al continente, sino que es un debate cultural. Y un debate que sin escuela va a ser muy difícil. Porque si la escuela fue exitosa en construir las nacionalidades diferenciadas, va a ser una herramienta indispensable para construir la nacionalidad única. Porque la verdad es que fue exitosa la escuela en hacernos sentir diferentes del resto del continente y de fomentar las rivalidades, fomentar las, no las simpáticas rivalidades, que también las tenemos en la Argentina. Me parece que pensar en la integración es pensarnos civilizatoriamente y además de eso pensarnos antiimperialistamente. No para enfrentarnos, pero sí para tener una identidad que nos lleve también a pensarnos geopolíticamente y vernos como un gran continente bioceánico que además tiene que integrar a otro continente que es la Antártida. Y que para esto se necesita mucho esfuerzo, mucho pensamiento, mucho debate, mucho desprejuicio. Porque si no es así, va a ser muy lejano para los pueblos el proceso integrador. Termino diciendo, yo creo que desde los inicios de nuestra historia independiente por buscar un hito, hubo dos o tres problemas que nos preocuparon. Yo recuerdo la tesis de Mariano Moreno cuando estudia en Chuquisaca, que estudia la servidumbre indígena, que era la cuestión social. La cuestión social estuvo muy vinculada desde el origen de América Latina a la cuestión nacional, a la cuestión de independizarnos. ¿Cómo resolvemos las injusticias si no resolvemos la autonomía de nuestras naciones o de nuestra nación? Y el tema social, tensionado con el tema de la independencia, siempre estuvo cruzado por el tema de la unidad, por la simple pregunta de saber, ¿podemos esta empresa llevarlas adelante solos? ¿O es una tarea del conjunto del continente? No tenemos tiempo para hacer más complejo un tema que yo te voy a explicar de manera simple. Pero dije esto, dejándole ahora el lugar a Aritz, porque me parece y me tienta decirlo que el tema de la integración regional, que es una palabra tan técnica, y el tema de la unidad latinoamericana, que es una palabra tan política, es que es un tema tan estratégico
no es un tema solo de revisión histórica, pero tampoco es una extravagancia de épocas, ni una moda cíclica, sino forma parte de una tradición muy profunda en la que en Argentina pensaron Alberdi, Felipe Varela, pensó Manuel Ugarte, pensó Perón, dando además Perón un salto cualitativo porque por primera vez se mira con profundidad la alianza con el Brasil. No se mira al Brasil como enemigo histórico, sino se lo mira al Brasil como el aliado estratégico. Y una inmensa tradición que se enfrenta con la tradición del desmembramiento, con la tradición de los pequeños países separados entre sí, los países débiles separados entre sí. Y esas dos tradiciones se chocan, se tensionan, y hoy estamos en una época de retroceso del pensamiento de la unidad. Y es probable que se lo quiera poner en el cajón de las cosas ingenuas, de las cosas sin tradición, de las ideas fuera de época. Y mi charla lo que intentó es dar como una apertura a que forma parte de la tradición más rica, más profunda de la cultura de nuestro continente. Y que es la base de la posible integración. Y dejamos a Arich para que cuente lo que sigue. Muchas gracias. Che, bueno, colegas del Formarnos, gracias por darme la distinción de año tras año invitarme a conversar, a charlar, a discutir, a construir conocimiento. A los amigos que están acá en Lanús y también los que están del otro lado, no los nombro, son muchos, de la región Cuyo, Norte, Sur, incluso algunas universidades del litoral. Mis amigos también de las universidades del conurbano. No los nombro a todos, porque insisto, son demasiados. Pero gracias, gracias a los colegas que tengo acá en físico y al resto. La idea mía es para complementar un poco con la clase de Mario, es hablar un poquito más de actualidad. Mario habló de la historia, principalmente del siglo XIX. Yo voy a hablar un poquito de actualidad. Mario hablaba de preocupaciones del siglo XIX. Bueno, ahora nos vamos a ir un poquito más preocupados todavía con el siglo XXI. Para esto armé acá algo así como un resumen de guía de lo que voy a plantear. Vale. Primera cuestión que uno tiene que entender, y lo tiene que entender para comprender el presente, pero principalmente para comprender el futuro. Imagínense qué va a ocurrir en el 2019 en el caso de un gobierno de reconstrucción nacional en la Argentina, o en el 2018 en el caso de un gobierno de reconstrucción en Brasil, tome el poder. Y lo primero que va a tener que discutir es esto, que hay un contexto económico internacional que se modificó, que tuvo un ciclo de aumento de los precios de muchos de los productos que nosotros exportamos del 2003, 2004, 2005, hasta prácticamente un pico de 2008, 2009, y después hay un ciclo de retroceso. Entonces, muchas de las cuestiones que la Argentina exporta, que Brasil exporta, que Ecuador exporta, están en términos relativos a la baja. Entonces, cuando está al alza, la relación, o sea, entre las bananas ecuatorianas y los autos importados del Brasil o de Europa tiene una equivalencia. Ahora, cuando el precio relativo de la banana baja, necesita más banana para comprar un auto. Entonces, el primer elemento fundamental que hay que entender de lo que está pasando hoy en América Latina, que no tiene ideología y que es un problema económico multinacional, mundial. Macri hablaba de la pesada herencia cargando sobre la figura de Cristina. Y no era problema de Cristina el de los precios relativos, la caída de los precios relativos. Entonces, uno miraba el 2013 en Argentina, se devaluó el país. Estaba en una situación económica entre el 2013 y 2014 de estancamiento, empieza a crecer en el 2015, pero solamente 2 puntos. Y en el 2016 hay una especie de catástrofe, el país achica 2.5 o 3, sin mediar un maremoto, sino una política económica desacertada. Pero lo que Macri decía, pesada herencia, cargando en una figura de Cristina, en realidad, era un discurso falaz. Hay un tema que es la coyuntura económica internacional. ¿Qué hace?
que los que exportamos soja, Paraguay, Brasil, Argentina, pero también en el caso de Brasil, hierro. Brasil además exporta autos, Brasil además exporta aviones, pero Brasil además exporta hierro y principalmente carne, es el principal exportador de carne del mundo. Todos estos países tienen problemas. Y en algunos casos, como en el petróleo, de los que exportan petróleo, con una cuota de dramatismo social evidente, que es el caso venezolano. En el apogeo del gobierno de Hugo Chávez, 2008, el barril de petróleo, principal producto de exportación de ese país, estaba por arriba de los $120. Hoy está cerca de los 50, 51. Entonces eso genera un problema para todos los países, los que están gobernados con gobiernos nacional populares, pero los que están gobernados con esquemas neoliberales. Y esto entiéndanlo, imagínense el que gobierna en la Argentina en el 2019, un país con producto de exportación a la baja y agravado hoy en nuestro país por los costos de la deuda externa y además sin retenciones, sin impuestos. No va a ser fácil. Y debería aparecer en las campañas políticas electorales, porque no va a ser fácil. Después, segundo, un deterioro del crecimiento de algunos países a los cuales nosotros les exportamos. China es el principal aliado comercial de Brasil, es el segundo aliado comercial de la Argentina. El principal aliado comercial de la Argentina es Brasil. Entonces, si a China le va mal, posiblemente a Brasil le puede ir mal. Y si a Brasil le va mal, a la Argentina le va muy mal. La suerte económica de nuestro país está atada a Brasil. Y con un programa liberal como hay en Brasil hoy, la posibilidad de crecimiento de esos países, de ese país, es nula. Entonces la posibilidad de despegue económico de la Argentina también es nula. Estancamiento de Europa y proteccionismo económico de Inglaterra, que salió de la Comunidad Económica Europea y Norteamericana. Y parece muy abstracto, pero concretamente, Macri se reúne con Trump. Macri es un confeso pro-norteamericano, está buscando un patrón norteamericano, no lo encuentra, apostó a Hillary Clinton, perdió. Está desesperado por encontrar un patrón gringo que tome las riendas de nuestro país. Y le fue, apostó mal, apostó al perdedor. Esa necedad de la gente que lo asesora o su concepción ideológica, pero después va a verlo a Trump. Y dice una cosa media grotesca, en la que discuten sobre destrabo limones o no destrabo limones. Y el presidente gringo le dice, mira, vieja, yo voy a discutir de Corea del Norte y por ahí charlamos con lo de los limones, como diciendo, yo me voy a dedicar a la gran política internacional y vos estés vuelto. Ahora, Macri fue por una discusión de limones de $45 millones el volumen. Ahora, el gran problema es que ellos nos bloquearon la exportación de biodiesel, principal producto que exporta Argentina a Estados Unidos. ¿Cuánto monto? $1.200 millones. Entonces vos tenés un problema comercial de $1.200 millones y te devuelven con una zanahoria de $45 millones. Entonces Trump, uno podría decir, es lógico, va a promover que se haga biodiesel en su país, lo que no es lógico en el nuestro. Entonces todas esas cosas generan mucho problema. Imagínense la gente que hace biodiesel en la Argentina, se va a quedar sin laburo. Entonces tenés una guerra comercial y una situación económica que no es la mejor. Entonces, ¿qué pasa? Caída de crecimiento, no solo en la Argentina, sino también en Brasil. Incluso en términos comparativos, uno de los países que más viene creciendo en América Latina es Bolivia, pero crecía menos de lo que crecía antes, porque el principal producto de exportación de Bolivia es el gas. ¿Cuál es el primer consumidor? Brasil. Brasil en recesión, no es bueno el panorama para Bolivia. Falta de divisas. ¿Se acuerdan acá en la Argentina? El control de la regulación de cambios que hace Guillermo Moreno. Ahora la Argentina es una exportadora de divisas. Tomamos deuda externa o vendemos los cereales. Con esos dólares, ¿qué hacemos? Bancamos un ciclo de salida de dólares, de especulación financiera. Entonces, si lo que fue estrangulamiento de divisas con Guillermo Moreno en el mediano plazo en Argentina es una bomba financiera. Va a explotar la Argentina como en el 2001. Porque no hay divisas, porque la situación comercial no es buena y hoy se fugan las pocas que hay. Deterioro productivo económico y social y conflictividad, ¿no? Por cada fábrica que cierra son varias familias sin laburo y bueno, no hay que explicarlo, ¿no? Vivimos en Argentina, vivimos en el conurbano. ¿Qué es lo que pasa cuando la actividad económica no funciona? Entonces, en ese contexto me voy a referir a la situación de tres iniciativas de integración regional. Una que es eminentemente económica, el Mercosur, posiblemente la más conocida entre los argentinos. La otra, a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, UALBA. Y la tercera, la Unión de Naciones Sudamericanas, o UNASUR, cuyo primer secretario general fue Néstor Kirchner. Mercosur nace en el 91, en el contexto neoliberal de Menem. Esa es una particularidad interesante, porque si bien le impulsan neoliberales,
hoy están planteando romperlo otros neoliberales. Entonces la actitud de Macri de tratar de romper el Mercosur en acuerdo con Brasil, sacando a Venezuela, es un esquema, uno diría, bastante estúpido, porque los negocios no tienen ideología en un buen aspecto. Entonces, cuando Menem, que era un neoliberal, confeso, hace el Mercosur, no le importaba mucho la ideología necesariamente de los países, sino los negocios. Macri es de los pocos empresarios que parece que actúa de manera bastante absurda, contradictoria para sus intereses. O en realidad privilegia los intereses geopolíticos de los Estados Unidos sobre los comerciales. Entonces, ese programa de integración comercial que nace en el 91 por neoliberales, hoy otros neoliberales lo quieren destruir. Es paradójico, absurdo y estúpido. Y uno diría, trágico para nuestro país. Es un retroceso. Porque si ustedes ven, nace con 4 países. Se suman 2 miembros plenos, Venezuela y Bolivia, y hoy Brasil, Argentina, y en alguna manera también Paraguay, están jugando para que salga Venezuela. Es un retroceso en términos históricos. Entonces uno mira el comercio mundial por regiones y uno analiza cuánto de ese comercio las regiones lo hacen hacia adentro y cuánto lo hacen en relación con los otros países. Entonces hoy estoy diciendo que un gobierno neoliberal está destruyendo el Mercosur. Y uno mira el comercio internacional mundial. América del Norte, el 56% de lo que comercia es interno. Europa, el 74%. Casi todo lo que consume Europa lo produce la misma Europa. Sudamérica, el 23%. Y el África solamente el 10%. O sea, el resto viene afuera. Entonces uno podría pensar cuál sería el objetivo del Mercosur. Si hoy estamos en 23, 24 puntos, llegar al 20, 30, 40, 50. No, con la política del actual gobierno vamos para atrás. Están destruyendo el Mercosur. Y uno mira las realidades nacionales. Una, en el caso de Paraguay, la salida de Fernando Lugo, un golpe institucional, un conflicto en una zona de ese país, y una acción destituyente totalmente ilegítima y creo que incluso ilegal, donde sale un presidente sin juicio, sin derecho realmente a defensa, y un presidente que había prometido la reforma agraria sin alcanzarla, que había impulsado una reforma de salud que en alguna medida la estaba desarrollando en el Paraguay, pero que había apostado una integración regional más con el Mercosur y con la UNASUR que con los Estados Unidos. Entonces, por poco o mucho que se quiera modificar en los países, la contrarrevolución o la contrarreforma no es subestimable. Y hoy hay un tipo, Horacio Cartes, también un empresario, un perfil similar al de Macri, que compra un partido, que es el Partido Colorado. En la Argentina, bueno, ya está todo dicho, ¿no? Un gobierno que está buscando a alguien de los Estados Unidos que se haga cargo del país y que, como perdieron los demócratas, no tuvo suerte, pero estamos en eso. Ahora, uno de los grandes cambios de Sudamérica y del Mercosur es lo que está ocurriendo con Brasil. Ese sí es uno de los grandes cambios que uno tiene que analizar bien, porque Brasil está entre la sexta y la séptima economía mundial, es el principal aliado comercial de la Argentina. Como decía Mario, le ha costado a América Latina esa relación con Brasil. Incluso el argentino fue a la guerra con Brasil por la ocupación del actual Uruguay y en la batalla de Caseros. Pero más allá de esa relación de tensión histórica, Dualde, uno de los primeros encuentros que tiene en su condición de presidente interino con Fernando Henrique Cardoso Brasil, y después Kirchner y Lula hacen un acuerdo histórico. Yo creo que es el punto de avance de la unidad argentino-brasileña más importante de la historia de Iberoamérica. A Brasil la sacan a Dilma Rousseff, eso es público. A diferencia de lo que dicen los medios, la acusan de haber manejado mal giro de recursos, para explicarlo simplemente, hacia adentro de su país. O sea, Dilma no está acusada ni de robar, ni de llevarse plata, ni de tener cuenta en paraísos fiscales. Nada que ver. A Dilma la acusan de haber hecho un acto administrativo ilegal. Y la sacan. Una cosa media insólita. Bastante insólita, porque pone en riesgo, insisto, un país que es la sexta, séptima economía mundial. Y ahí van a ver con la impunidad que actúa el poder. Ahí están las siglas, PMDB, Partido en Movimiento de la Democracia Brasileña, es un partido que inventa el establishment brasileño en el marco de una dictadura de 1964 en adelante. Y es un partido que se va acomodando al poder. Y que Dilma lo toma porque le da gobernabilidad parlamentaria. Pero este sector, que podemos decir no tiene demasiada ideología, en otro momento, como apostó al PT, va a apostar al establishment y puso al presidente Temer. El otro partido es el Partido Socialdemócrata,
Fernando Enrique Cardoso, es su figura más emblemática. Y le hacen un golpe institucional con una figura que, si bien existe en la Constitución, yo creo que es ilegítima y es ilegal. ¿Y qué es lo que hace ese gobierno? Hace una reforma constitucional que bloquea el gasto público del Estado por más de una década, un disparate. Otra cosa, uno puede creer que haga semejante cosa, como que los argentinos vayamos a una reforma constitucional y congelemos la inversión en educación, salud, y uno diría, están todo del tomate. Pero lo hicieron, Brasil. Segundo, una reforma laboral, que es la última, la flexibilización laboral que nuestro gobierno en la Argentina viene anunciando. ¿Y cómo lo viene anunciando? Con algunos casos internos, que Vaca Muerta, que no sé qué cosa, pero en realidad está mirando a Brasil. Ese es el modelo. Hay que debilitar a los sindicatos y debilitar a los trabajadores. Y hoy tienen un paquete de reforma de jubilaciones. ¿Y qué había pasado con el gobierno de Lula? Por ejemplo, había aumentado 50% el salario mínimo, se había hecho una política de ingreso universal con los sectores de menores ingresos, con la Bolsa Familia, habían salido 40 millones de personas de la pobreza, y la indigencia con el programa Bolsa Familia y Hambre Cero había bajado del 10 al 5% de ese país, que no era poca cosa. Entonces uno lo mira a Brasil, tuvo una primera etapa de expansión imperial, siglo XIX. Una segunda etapa de posición física del Estado con la creación de Brasilia en el medio del país, industrialización. La tercera etapa del desarrollo brasileño era la justicia social, el Perón, que fue Getúlio Vargas en Brasil, pero que no llega. Y hoy parecería que va para atrás. Entonces hoy Brasil juega, a diferencia de lo que planteaba Lula, como un embajador, parece como algo así como aplicando la agenda de la embajada de los Estados Unidos. Uruguay a continuidad del Frente Amplio. Y está Venezuela. Ahí lo que cité ahí, el artículo 347 de la Constitución Nacional de Venezuela, que incluyó la figura por la cual hoy se convocó una reforma constitucional en Venezuela, a la cual participan 8 millones de venezolanos, es algo así como el 40% del padrón, que yo creo que es un poco la base de sustentación política del chavismo, hoy detrás de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Una de las cuestiones que pasa en Venezuela es el precio del petróleo. Venezuela está en una terrible crisis económica originada por factores que no maneja. El precio de un recurso que no define Venezuela, el precio del petróleo. Y si intentó definirlo, lo intentó definirlo con una mesa política que llamaba la OPEP, pero desde que se muere Hugo Chávez, nadie pudo ocupar ese lugar. Y Estados Unidos jugó a la caída del precio del petróleo para deteriorar a Venezuela, pero principalmente a Rusia. Entonces hay una crisis económica seria, muy seria en Venezuela. Y hay una actitud, creo yo, de la oposición venezolana bastante salvaje para dirimir algunos conflictos con el oficialismo. En el 2015 hubo elecciones y gana la oposición. Tiene mayoría en las legislaturas. Yo a veces escucho a algunos medios de comunicación dicen Venezuela, no hay elecciones. No es cierto. Las hubo en las últimas en el 2015 y ganó la oposición al gobierno. El gobierno lo reconoce y tiene mayoría. Y esa oposición cometió, por ejemplo, a principio de este año, Nicolás Maduro viaja, la asamblea de su oposición dice, se fue del país, sale del país, eso merita destituirlo y convocar elecciones presidenciales. O sea, es un acto golpista. Y uno diría, bueno, no, Recalde, usted exagera. No, pero lo plantearon seriamente. Y uno viendo lo que le hicieron a Dilma, lo que le hicieron a Lugo, es un caso parecido. Y después, ¿qué es lo que tenés hoy? Una decisión de la oposición de salir de la vía democrática. Hay elecciones de gobernadores a fin de año en Venezuela y elecciones presidenciales el año que viene en Venezuela. Digo, hay elecciones. Cuando dicen no hay elecciones, hay elecciones. La última elección la gana la oposición. Entonces, ¿la oposición qué plantea? La guerra económica, desabastecimiento, 20 empresas manejan buena parte de la producción de alimentos, la distribución y de remedios en Venezuela. Y una actitud violenta y liderada que lleva al país al borde de la guerra civil con más de 120 muertos. Y cuando uno analiza esos 120 muertos, ¿cuánto se ha demostrado que esos 120 muertos lo dispara la fuerza de seguridad? Son alrededor de 10, que son alrededor del mismo número de policías muertos. Entonces, la violencia es terrible, más allá de la ideología. Yo estoy totalmente en contra de la violencia. Ahora, lo que sí se tiene que entender, que para mí la única forma de superar la violencia en Venezuela es ir a elecciones. Y hay elecciones de gobernadores este año y el que viene. Insisto, y la violencia es terrible. Hubo un intento de negociación de Francisco que me parece que es un marco adecuado.
Ahora, después hay acciones, yo creo, por ejemplo, la Cancillería Argentina, que yo no comparto, de Mauricio Macri, no reconocer el referéndum. El referéndum constitucional está ahí, es legal. Ahora, si uno me pregunta, ¿referéndum constitucional va a resolver los problemas de Venezuela? Yo creo que no. Porque el gran problema de Venezuela es económico, entre otras cuestiones. Y después, geopolítico. Los Estados Unidos están decididos que se terminó la época de la política en Venezuela y es la época de la guerra en Venezuela. Y en el caso de Bolivia hay continuidad. Bolivia es un país que reformó su constitución, planteó la plurinacionalidad. Le llevó, por ejemplo, duplicó la cobertura de electricidad, el acceso al agua en ese país. Terminó el analfabetismo. Yo creo que de las revoluciones sudamericanas de la última década, la más radical y una de las que más logros sociales tiene. Entonces uno mira Mercosur y insisto, hay un sector que uno puede decir Bolivia, Venezuela, Uruguay, que tienen una idea del Mercosur. Y hoy hay un sector que tiene otra idea del Mercosur. Brasil, Argentina y Paraguay. ¿Con qué particularidad? Que Brasil, 200 millones sobre 400, es la mitad de Sudamérica. O sea, el posicionamiento de Brasil y Argentina hace países con ese poder tiene capacidad de tracción, posiblemente mucho más fuerza que los otros países que son más chicos. Hay otro bloque que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA. Ahí aparece el año de creación, los países, básicamente nace como un acuerdo entre Cuba y Venezuela. Y a diferencia del Mercosur, como dice su nombre, que es un mercado, nace como una articulación político-social. Hay intercambio de petróleo por operación de cataratas, hay intercambio de energía por la erradicación de médicos cubanos, por ejemplo, en Venezuela, en el contexto de lo que llamaban las misiones. O sea, es un intento de integración, que si uno retoma el planteo que hacía Mario de la línea bolivariana y después con algunos países más vinculados a Morazán. Y pues en el caso de Bolivia, que si bien era una provincia, era parte del territorio del virreinato del Río de la Plata, lleva el nombre de Bolívar. Entonces es una tradición, es un intento de juntar ese bloque que planteaba Mario acá, Bolívar, de Morazán, incluso también un poco sanmartiniano, y crear un nuevo sistema de relaciones donde los negocios no sean lo primordial y donde empiece a trabajarse la agenda social. Y si uno mira la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, uno ve la solidez de Cuba. Se cansaron de decir que era una dictadura. En Cuba hay elecciones. En el marco de un sistema de partido único, pero bueno, hay elecciones, yo qué sé. Eso es el de ellos. En Estados Unidos hay dos partidos. Eso es bueno, malo, yo qué sé. Digo, no sé. El que era una dictadura, el que era Fidel Castro, el dictador. Bueno, se murió Fidel Castro, está ahí. Entonces me parece que una pata de la Alianza Bolivariana de Nuestra América está ahí. Ahora en discusión, porque si hubo un proceso de acercamiento de los Estados Unidos a Cuba mediado por el Papa Francisco, hoy con Trump pareciera que se vuelve para atrás. Se vuelve, por lo menos pareciera, a una definición un poquito más hostil hacia los cubanos de Trump que lo que parecía podía ser el deshielo de la relación entre los dos países. Pero yo creo que Cuba está firme. Ecuador hizo una transición dentro del mismo proyecto con Lenín Moreno, una elección ajustada, que demuestra que me parece cuando vos jugás políticamente fuerte, una elección ajustada la ganás. Pasó con Dilma, Lula jugó, se ganó. Pasó en Ecuador, una elección ajustada, Rafael Correa jugó fuerte y se ganó. Y no pasó en Argentina. Fuimos una elección blandito, perdimos. Pero yo creo que con su matices, Lenín Moreno es parte de Alianza País. Un programa político, frentista, que refundó el Ecuador, que reformó la Constitución, que le dio una infraestructura básica que ese país no tenía, que democratizó el acceso a la educación, a la salud, en términos sociales, en términos históricos, una revolución. Lo más cerca socialmente a lo que está haciendo Rafael Correa fue Velasco Alvarado, 5 veces presidente en Ecuador, salvo una, 4 veces sacado por dictaduras militares. Y pues hay un país del ALBA que está muy fuerte, que es Nicaragua. Entonces también a veces uno se amarga por viendo lo que pasa en Brasil, en Argentina, pero bueno, no todo está perdido. Por lo menos hay gobiernos que han democratizado la riqueza, le han dado mucho a lo de abajo y que están fuertes. Y Daniel Ortega en Nicaragua está muy fuerte. Y agredido por los Estados Unidos. Yo mencioné ahí la ley norteamericana. La ley norteamericana es un castigo de Estados Unidos a los nicaragüenses para que no puedan acceder a financiamiento internacional. Y como contestó Ortega, tratando de cobrarle una deuda
que la Corte Internacional de Justicia dice que Estados Unidos le tenía que pagar a Nicaragua por la participación en los conflictos políticos internos de Nicaragua. Pero bueno, la Alianza Bolivariana de las Américas, insisto, está ahí, en tensiones, pero no todo ha cambiado. Y después está la Unión de Naciones Sudamericanas, o UNASUR, que esta es una idea que empujó Chávez, pero yo creo que empujó Lula y que empujó Néstor Kirchner, que fue su primer secretario general. Que retomando lo que decía acá Mario, que es unir el mandato de San Martín, unirlo con el de O'Higgins, o Capitanía General de Chile, unirlo con el mandato bolivariano, incluso casi llegando a Morazán. Y fue un intento de crear un área de articulación, en este caso política, más que económica, como el Mercosur, o social, como era el ALBA. Si uno dice este tipo de integración, el Mercosur es más un mercado, el ALBA es más una integración social, y UNASUR es una mesa política. ¿Qué quería plantear? Una alternativa a la mesa política que crearon los Estados Unidos, que se llama Organización de los Estados Americanos, que la fundan en Colombia en el marco del asesinato de un caudillo liberal, que era Eliezer Gaitán. Hoy conducida por Almagro, a cual Nicolás Maduro acusa de trabajar para la CIA. Y hoy es preocupante ver que en un conflicto en Venezuela, en vez de intervenir la UNASUR, interviene la OEA. ¿Y por qué es preocupante? Porque nosotros vimos que en potenciales conflictos de guerra entre Ecuador o Colombia, o entre Venezuela y Colombia, la participación de Néstor y la UNASUR evita. No sé si ustedes se acuerdan, posibilidad de guerra, bombardeo de los Colombia en territorio ecuatoriano, cumbre de la UNASUR en Bariloche. O sea, la UNASUR es una mesa para que los sudamericanos no nos matemos a tiro. Y hoy la UNASUR que está parada, no tiene ni siquiera secretario general. Y pareciera que la OEA, que era la mesa política de los gringos, viene ganando fuerza. Ah, no pasé la filmina, ¿no? Mal. Y llegamos acá. Ya vamos a ir redondeando. Entonces, si uno lo mira en perspectiva, ¿no? De corto plazo, no tanto, porque si uno lo ve en el largo plazo, desde que empezó Mario, uno es optimista. Porque si, como bien decía Mario, a mediados del siglo XIX, 1850, planteó como fecha de bisagra, la cosa parecía fulera en términos de reconstrucción de esas integraciones. Hoy en el siglo XXI estamos, en términos de largo plazo, avanzamos. Ahora, en el término de corto plazo, más uno podría discutirlo un poquito más. Y la pregunta que surge ahí es si hay o no una restauración conservadora donde el poder real económico está recuperando el poder político. Entonces, uno lo que analiza es una constante. Esta pregunta que yo me hago para la Argentina se la hacen los brasileños, los venezolanos, los ecuatorianos, los uruguayos. Porque si uno analiza lo que está pasando en América Latina es muy parecido. En una oportunidad acá nuestra rectora Ana Jaramillo comentaba que la generación de ella, la generación de los 70, no había terminado de ver que lo que la caída de Salvador Allende en Chile, un poquito más atrás había una dictadura en Brasil, después Bordaberry en Uruguay, y Videla nuestro no era un problema de cada uno de los países, sino que era algo que llamó Plan Cóndor. Entonces lo que planteaban a Jaramillo es, bueno, si preguntarse lo que está pasando hoy en América Latina no es asimilable. O sea, un programa de restauración conservadora que no es de un país o del otro, sino que viene como una ola muy fuerte del norte hacia el sur. Y yo creo que tiene razón, que es así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en muchos de los países? Unidad de las oposiciones partidarias y sociales. Y lo que hay es declarar una guerra mediática en la Argentina con Clarín, Globo, Brasil. Brasil es un país mucho más grande y donde la presión de los medios es mucho más fuerte incluso que nuestro país. Cineros en Venezuela, Mercurio en Chile. Y después ahí yo resalté lo de las redes sociales. Y esto me parece que es una de las caras más fuertes del nuevo neocolonialismo en ciernes. Ustedes tómense el trabajo de alguno de esos buscadores, generalmente los gringos, como es Google, es una empresa gringa, todas esas empresas son gringas, que las usamos nosotros, los chinos no usan esos buscadores, ni de música ni de información. Y pongan Venezuela, ¿quién va a aparecer ahí? BBC de Londres, El País de España, El Mundo o El Diario de la Nación. Hoy las redes sociales, los motores de búsqueda, los manejan los Estados Unidos. Y todavía no me parece que no hay conciencia de eso, que es brutal. ¿Por qué? Porque no solo va tu buscador, va tu Facebook, a tu Instagram, a tu Twitter. Entonces ya no solo es cuando estás en las computadoras, sino en el teléfono. O sea, hay un sistema de control ideológico que baja de los Estados Unidos en la computadora o en tu teléfono
que es brutal. Y me parece que es uno de los grandes temas. Obviamente que en China estas cosas no pasan, pero en nuestro país es muy difícil discutirlo. Y hoy la guerra cultural, no solo en Venezuela o en Brasil, en la Argentina, sino en todo el mundo, es terrible, insisto. ¿Por qué? Porque los gringos manejan las mal llamadas redes sociales. La red supone horizontalidad, no hay horizontalidad. Entonces, en su momento, en el siglo XIX, cuando nace la imprenta, dice potencialmente estamos frente a una posibilidad de democracia mucho más grande. ¿Por qué? La imprenta más la escuela que planteó Mario, mucha más gente sabía leer, potencialmente somos mucho más libres. Ahora, 50, 60, 70 años después, Jauretche te decía, bueno, están los oligopolios comerciales, la prensa es un sistema oligopólico. Y si hoy viene Internet, potencialmente te permite mucho más grado de libertad, concretamente estamos atados a una nueva forma de control. Y hoy es brutal. En las elecciones en Ecuador, yo quería buscar los resultados oficiales, era imposible, los tenía que leer vía BBC, El Mundo, El Diario del País. No entrabas a la página oficial. Y hay una guerra económica y una guerra judicial. Moro en Brasil, mandando preso a Lula. En Argentina, con Cristina Kirchner. Entonces, y para continuar, para terminar en realidad, una de las cuestiones, si uno percibe una restauración conservadora donde el establishment económico parece que está recuperando el gobierno, también hay lo que uno podría preguntarse, bueno, si es la vuelta de los Estados Unidos hacia Sudamérica. Y digo, vuelta que es discutible, porque en algunas cuestiones uno dice en términos comerciales, vayan para abajo, los BRICS es una mesa de articulación de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y principalmente China. China económicamente, si uno lo mira entre 2000 y el 2010, en el 2000 era el 2% de la economía regional, pasó al 9%. Estados Unidos era en el 2000 el 24% del comercio regional, una década después era solo el 14%. O sea, hay una influencia económica y tecnológica de China que es imposible de sustituir. Ahora, esa dependencia económica que cada vez tenemos más con China, me parece que hay una dependencia cultural y financiera con los Estados Unidos que América Latina no ha podido resolver. Y la otra es militar, hay más de 60 bases militares de los Estados Unidos. Entonces, si bien uno puede decir hoy América Latina, insisto, económicamente cada vez depende más de China, los datos son evidentes, política y culturalmente principalmente no podemos romper la dependencia con los Estados Unidos. Y esa dependencia cultural y política justifica lo que es la injerencia de los servicios de inteligencia y los procesos de desestabilización, incluso militar, de los norteamericanos en la región, que tienen más de 60 bases. Una compartida con los británicos en Malvinas, muy cerca de nuestro país, pero después uno va hacia Paraguay y uno puede seguir en toda América Latina. Entonces, una de las preguntas que los sudamericanos tenemos que hacer, es decir, vamos a perder el sueño, la experiencia política concreta de la UNASUR para volver a la OEA. Vamos a abandonar lo que había dicho la UNASUR, un intento de hacer un acuerdo militar estratégico, un Consejo de Seguridad de la UNASUR, para que nuevamente los Estados Unidos manejen el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en nuestros países. Y después, ¿qué vamos a hacer con el Mercosur? Insisto, si Europa, el comercio intereuropeo implica el 74% y nosotros estamos solo en el 23%, bueno, si uno lo escucha a Macri, en vez del 23% vamos a terminar en el 10%. Entonces la gran pregunta como región que nos tenemos que hacer es esa, ¿no? Si avanzamos o reconstruimos lo que decía Mario, el proyecto de integración común, o vamos para atrás. Y para terminar, les dejo una frase de Bolívar. Bolívar decía, unidad, unidad, unidad o nos devorará la anarquía. Muchas gracias. Bueno, gracias Mario. Aritz, hacemos una serie de preguntas, así después viene Nerio Sierra y podemos ir a trabajar a los talleres. La primera es, ¿cuál es la línea histórica de la Alianza Cambiemos y qué referentes históricos argentinos o latinoamericanos retoman? Pueden contestar los dos, es indiferente. Pregunta, bien. Miren, en primer lugar, la Alianza Cambiemos y su antecedente original, que es el PRO,
incluso antes de ser gobierno nacional, manifestó su poco compromiso con el pasado. En general fue despectivo con el pasado. Fue despectivo a partir de lo que podía ser una premisa o consigna positiva, que era pensemos en el futuro. No pensemos en el pasado, pensemos en el futuro. Y una consigna que le servía para evadir temas importantes del presente, como por ejemplo los desaparecidos o la recuperación de los nietos. Pero también formaba parte de un esquema ideológico que, por ejemplo, se refleja en un libro de un periodista norteamericano argentino, no sé bien si es argentino o es norteamericano, que es Oppenheimer. Y hay un libro que se llama Basta de pasado, y en donde él dice que el problema de los latinoamericanos es que miran el pasado y no miran el futuro. Por lo tanto, el gobierno del PRO, que después fue Cambiemos, tuvo una tradición de decir no nos metemos en el pasado. Y que se vio reflejado, por ejemplo, y voy a hacer rápido porque si no daba para otra conferencia esto, se vio reflejado, por ejemplo, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su ministro de Educación, prohibió unos materiales, unos libros, que un grupo destacado de académicos que habían trabajado hace muchos años para el Bicentenario, hicieron un gran material que Bullrich, Esteban Bullrich, que fue el ministro de Educación hasta ahora y ahora es candidato a senador, mandó a prohibir. No importa cuál fue el desenlace de eso, pero lo que, porque ellos después ahí entran en contradicción, porque se hace, porque entran en esa tensión que es cuánta libertad se bancan los liberales, ¿no? Digo, esa es una pregunta de época. ¿Cuánta república se bancan los republicanos y cuánta democracia se bancan los demócratas? ¿No? Entonces, pero me acuerdo que el argumento de Bullrich fueron dos. Uno era académicamente tan pobre que le fue difícil de sostener, porque los materiales estaban vinculados mucho al estudio de lo que podríamos llamar las clases subalternas en la revolución. Y entonces él planteó que como era que tenía marco ideológico ese trabajo, como si hubiese trabajos que no tienen marco ideológico, y que era gramsciano. Y después lo que él dijo, y a eso estoy llegando, es el dinero que tenemos para el Bicentenario lo vamos a invertir no en pensar el pasado, sino pensar el futuro. Digo, esto sería como una síntesis de lo que ellos piensan. Y yo creo que eso refleja como una nueva forma de conservadurismo, ¿no? Está la forma clásica de ser conservador, que es todo pasado fue mejor, todo es pasado, ¿no? El futuro está atrás, todo es para, digamos, hay que volver, hay que restaurar esa cosa nostálgico, que cuando es muy exagerado, yo también creo que hay mucho atrás, pero cuando es exagerado es muy reaccionario. Pero hay una nueva forma moderna de ser conservador, que es todo el futuro, que no hay identidad cultural, no hay continuidades, no hay pueblo, no hay trayectoria, no hay tradiciones, no hay pensamiento. Yo ahí marcaría a Cambiemos. Igual todo gobierno tiene una historiografía y ellos no pueden escaparse de eso. Se la vamos descubriendo de a poco. Hay algunas perlitas, la puedo señalar. El presidente en su primer discurso como presidente de la Asamblea Legislativa habló poco de historia. Recordó que se cumplían los 100 años del triunfo de Irigoyen, no avanzó mucho más.
Bullrich, que tiene más vocación de hablar, mucho, dijo algunas cosas. Reivindicó la campaña del desierto en algún momento, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vamos a hacer la segunda campaña del desierto? En general ellos repiten que su héroe es Sarmiento. No creo que lo hayan leído mucho a Sarmiento. Deben tener una intuición de lo peor de Sarmiento, seguramente. Y en su confusión, bueno, Bullrich en su confusión hizo un análisis del nazismo vinculado a la falta de consenso, ¿no? Y esos hombres que no lograron consenso, nazismo vinculado a que no había consenso, como no eran tolerantes, se armaron el nazismo, ¿no? Y bueno, y él sigue explicando cosas muy, muy equivocadas, pero yo vislumbro, a ellos les cuesta expresar historiografía. Sucede en un gobierno como fue el kirchnerismo, fundamentalmente el de Cristina, que era muy historiográfico. El bicentenario estuvo cargado de historiografía, cargado de una historiografía muy novedosa, porque no estaba vinculado al revisionismo clásico, muy latinoamericanista, muy federal, que reivindicó figuras que no tenían escenario, como Monteagudo, por ejemplo, que aparecen en esa línea, Dorrego. No es el revisionismo clásico del peronismo de la resistencia. No, el peronismo de la resistencia es rosista. No el Estado peronista. El Estado peronista del 46 al 55 es sanmartiniano, no es rosista. El héroe del Estado de Perón, del Estado peronista, es San Martín. Y si uno mira la línea, es la línea liberal clásica, ¿no? De lo que fue. Haciendo un esfuerzo, porque digo, bueno, yo diría lo que fue el mitrismo, y la verdad que ojalá que hubiesen leído a Mitre. Acá digo, hacer un paréntesis, tengo un problema muy serio, que es la vieja antinomia de civilización y barbarie. Y en donde. Sin duda este gobierno se ubicaría en la línea de la civilización, que era una mirada erudita y europeísta de la cultura, ¿no? Ahora, ojalá que fuesen esta gente erudita y europeísta, porque por lo menos estarían vinculados a la cultura por alguna rama. Me parece que al campo popular le quedó la civilización y la barbarie, las dos cosas. Tenemos que hacer la síntesis. Ahora, sin duda, en su concepción del papel de la Argentina, todas estas cosas recién explicó Ari muy bien en su vinculación internacional, se deslumbran más por Estados Unidos que por Europa, que la oligarquía clásica, pero hay una línea de la modernidad conservadora, ¿no? Yo creo que son muy rivadavianos sin nombrarlo, pero son muy rivadavianos sin nombrarlo, creen en la modernidad de la Argentina aparentemente próspera, sin mirar cómo se distribuye esa prosperidad de la generación del 80, y representan después a la tradición antipopular, antirigoyenista y antiperonista. Y creo que su mayor síntesis historiográfica, que tampoco se animan a hacerla, es la Revolución del 55. Sobre América Latina, solo digo que no creen en América Latina. Creen que latinoamericanizarse es un fracaso para la Argentina. Y creo que están dispuestos a ser patio trasero. Por lo tanto, me parece que están en una línea más de fragmentación que de unidad. Más vinculado, si ustedes quieren, al panamericanismo conducido por Estados Unidos que al latinoamericanismo o al iberoamericanismo que prescinde de la conducción de Estados Unidos. Me parece que esa sería un poco la línea. Bien, acá desde Misiones nos llega una pregunta para Aritz. Del
lo llevamos al plano geoestratégico mundial. Preguntan cómo ve la actual situación entre Rusia y Estados Unidos y qué pronóstico puedes dar de acá a 2 años. Ah, tomá. Ni idea, che, tanto para tanto, sí. Hacia fines de los 80, principios de los 90, acá en la Unión Soviética, que era una unión, una federación, bajo un sistema político, y parecía que la ex Unión Soviética iba a derivar en una pequeña Rusia, dependiente y sojuzgada a lo que se suponía era el camino único de desarrollo, que era la articulación con los Estados Unidos. Eso se ha demostrado en la última década que no va a ser así, y principalmente desde la asunción en Rusia de Putin, que puede ser que es una corriente que uno diríamos para la jerga política nuestra nacionalista rusa, no comunista, pero eminentemente nacionalista, que empieza a plantear la articulación de Rusia en el sistema internacional por fuera de lo que era el marco que le ofrecían los gringos a la caída del muro de Berlín. Entonces Rusia reinicia un proceso de recuperación, reconstrucción económica. No necesariamente, posiblemente tenga los mismos logros que la Unión Soviética, porque uno puede discutirle a la Unión Soviética un montón de cosas, pero en 30, 40, 50 años el desarrollo, el avance de la industria, por ejemplo, pesada en la producción de armas y de autos, había sido fabulosa en términos históricos para la humanidad. Y se ve en Rusia, durante los últimos años no tuvo ese nivel de desarrollo, posiblemente el, como podría decir, en el caso chino, donde uno sí ve esos países que económicamente avanzan mucho más. Sí, Rusia, con un manejo inteligente de lo que es su principal recurso, que son los hidrocarburos, empezó a tener un lugar muy importante en la discusión económica europea y cada vez más geopolítica. Entonces, ¿qué empezó a discutir Rusia? La idea de mundo único. Si nosotros lo discutimos de América Latina con la UNASUR o con el ALBA, el primero posiblemente haya sido Hugo Chávez hacia fines de los 90, después se le suma Lula con el triunfo del 2002, Kirchner, el Frente Amplio en Uruguay. O sea, nosotros lo empezamos a discutir, los rusos también lo empiezan a discutir. Y empiezan a discutir un montón de cosas de la política internacional. Política internacional que en realidad no es tan internacional, es una política más vertical, donde algunos países toman las decisiones, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, solo algunos tienen poder de veto para tomar algunas decisiones. Entonces, en el Consejo de Seguridad, quien decide cuáles son los muertos legales o ilegales solo son un grupo de países. Entonces, vos recuperás las Malvinas, que son tuyas pacíficamente, los gringos van a la ONU y ¡pum!, te pasan por arma. Y entonces, eso está bien y los malos somos nosotros. Entonces, Rusia empieza a discutir esas cuestiones en política internacional. Y en los últimos años se da una rivalidad cada vez un poquito más álgida. Y es la que ustedes ven en la televisión Ucrania y nadie entiende qué pasa. Y bueno, había un presidente en Ucrania, estamos hablando de países vinculados a la Unión Soviética, con ideas parecidas a Putin, los europeos intervienen, con apoyo a los Estados Unidos lo voltean. Los rusos automáticamente se les separan parte de ese país, una península. Entonces, hasta la asunción de Trump, los últimos años eran de mucha tensión geopolítica. En Ucrania y el otro lugar, Siria. Los norteamericanos, con sectores de los países del Medio Oriente, financiaban la caída de el presidente sirio, los rusos del otro lado bancaban al presidente sirio. Entonces, hasta hace unos días, insisto, estamos al borde de lo que el Papa Francisco llamó la Tercera Guerra Mundial. Una nueva forma de conflicto que se dirime, entre otras cuestiones, a los tiros. Y que podría derivar, insisto, en una Tercera Guerra Mundial, o como dice el Papa Francisco, en partes. Ahora, la asunción de Trump en Estados Unidos tiene una particularidad que va a compartir algunas de las críticas de Putin hacia el orden internacional. Trump va a tener una posición económica mucho más crítica del libre comercio o la Organización Mundial de Comercio de la que podía tener Hillary Clinton. Entonces, en algunas cuestiones se empieza a ver una agenda compartida en el diagnóstico del funcionamiento del sistema internacional. Un intento de regular los flujos financieros, un intento de ir hacia un esquema proteccionista en lo económico. Y empiezan a discutir algunos sistemas de relaciones hacia el tratamiento de algunos problemas en Medio Oriente, como el ataque a lo que ellos llaman terrorismo o Estado Islámico. Entonces, si bien no se sabe qué es lo que va a ocurrir, lo que sí hay negociaciones de parte del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno ruso. Insisto, y hay rivalidad geopolítica que se mantiene, pero posiblemente algún grado de acuerdo en algunos temas más grande del que había antes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y bueno, eso no se sabe, yo qué sé.
Hay una Corea del Norte que la puede bancar China, puede estar cerca de los rusos, una Corea del Sur que va a estar por los gringos. Hay un montón de tensiones geopolíticas que van a convivir, pero insisto, veo más puntos o potenciales de acuerdo hacia el diagnóstico crítico sobre el sistema internacional entre Trump y Putin que entre Obama y Hillary Clinton y Putin. Muy bien. Volvemos a la región y desde Santiago del Estero preguntan sobre el círculo vicioso economía e ideología. ¿Cuál es la primera independencia, ¿no? Si la económica, la ideológica o la cultural. Antes me quedé pensando en algo que recién planteaba Arich y la pregunta. Creo que en esto de pensar la integración y los grandes estados continente, habría que pegar una miradita, ¿no?, a esta evolución de Rusia, ¿no?, y de la reconstrucción de la Unión Soviética. A mí me parece que lo decía Arich era muy interesante. Lo que yo diría, la Unión Euroasiática, ¿no?, porque Putin reivindica a Stalin, hay una reivindicación de Stalin en la Unión Soviética, en Rusia, en la ex Unión Soviética. Putin dice que la disolución de la Unión Soviética es la catástrofe geopolítica más grande de la historia de la humanidad, que 25 millones de rusos quedaron fuera de Rusia, que la guerra la ganaron ellos. Esa es la misma idea inglesa, ¿no? Ganamos la guerra y conduce a Alemania, ¿no? La guerra mundial para los rusos es la guerra patriótica. Y esa reconstrucción euroasiática que muchos intelectuales rusos están pensando va a ser no basada en el marxismo, sino en el tradicionalismo religioso de la ortodoxia cristiana. Entonces hay que mirar eso, mirar la alianza con Berlín, la alianza con Teherán, con Pekín. Y por otro lado el atlanticismo, ¿no? O el angloatlanticismo. Me parece que también son procesos de integración que hay que observar, que hay que ir observando. Con respecto a ideología y economía, largo debate, ¿no?, teórico, si los triunfos ideológicos anteceden a los cambios económicos o los cambios económicos producen como consecuencia del cambio de la estructura económica, los cambios en la superestructura ideológica. Eso es un debate de quién antecede a quién, ¿no? Es decir, si las nuevas ideas anteceden a las, anuncian las revoluciones, o son las revoluciones las que van produciendo las nuevas ideas. Y seguramente son procesos que se entremezclan, porque nunca la historia es lineal. Nosotros tenemos que tratar, viendo esto de pensar América Latina, otra cosa que repito, que recién decía Ari, también interesante y desafiante, esto de no hay un mundo único, es cuestionar la idea de totalidad. Y la idea de totalidad debe cuestionar la historia del tiempo, ¿no? Porque para el pensamiento único, la modernidad es la modernidad europea, yo diría noreuropea y hoy Estados Unidos. Y todos los que no aceptamos ese modelo, no acompañamos o no vamos atrás de ese modelo, somos el pasado. O sea que nos genera una imposibilidad de ser contemporáneos en el mundo nuestro, ¿no? Nos quitan contemporaneidad. Y entonces es el cuestionamiento de la idea de totalidad. Y dentro de la idea de totalidad está la idea de la historia lineal. Entonces aprendemos que hubo una Edad Media oscura y de atraso, porque eso le ocurrió a Europa, porque China estaba en esplendor en ese momento. Entonces digo, ¿qué es primero? ¿El avance de la vanguardia ideológica o es primero los cambios económicos? Yo creo que es muy difícil hacer política sin teoría. Es muy, muy complejo, sin rumbo, ¿no?, si uno no tiene una base ideológica para tomar decisiones.
Pero también hay el pensamiento o la ideología estratégica, que no es la de la especulación académica, sino la que se construye mientras uno toma decisiones. También hace teoría en la práctica. Y entonces, una cosa y otra se entremezclan. Creo que hay que dar las batallas en todos los frentes. Y me parece que el debate ideológico es fundamental. Me parece, yo diría, hoy el debate de los modelos económicos en América Latina es un debate filosófico, que es, en el fondo, la esencia de la política, que es discutir cómo se organiza una comunidad. Y cuando uno discute cómo se organiza una comunidad, lo que está discutiendo es el valor del hombre como genérico, ¿no? Digo, en esa comunidad. Y uno lo que discute también es quién hace la ley. No lo digo formalmente, quién escribe las leyes, sino quién hace la ley. Si el más fuerte, si el más rico, si el más representativo, ¿no? ¿Quién tiene esa legitimidad? Y ese debate ideológico, filosófico, bueno, va a tener como derivación un modelo económico. Y impregna todos los debates. Digo, y voy a dar un ejemplo y termino porque si no se hace muy largo, pero el debate de la ley de servicio audiovisual, conocido vulgarmente como la ley de medios, fue un debate ideológico que en su cúlmine, que para mí fue extraordinaria, que fue la discusión en la Corte Suprema, marcó la diferencia fundamental filosófica entre un modelo que valora la intervención del Estado contra un modelo que solo valora el privilegio en el lugar que uno tiene en el mercado. Y eso es discusión ideológica y modelo económico, ¿no? Pregunta muy simple para clase, para dar cuando uno da una clase, pregunta muy simple. Digo, si uno se sube a un transporte público, por más que tenga todo el dinero, no puede comprarse todos los boletos porque le gusta viajar solo en el colectivo, ¿no? Y esa es una discusión filosófica, digo, dicha en un ejemplo vulgar, ¿no? Lo público tiene límites, ¿no? Y los bienes finitos tienen límites. Y ese es el modelo económico. Y si uno cree que la sociedad se construye con la suma de los éxitos individuales y que ganen los que tienen más mérito y los que tienen menos mérito, mala suerte, es una mirada que lo va a llevar al campo de la economía. Y si uno cree que los intereses del conjunto son más intereses que los intereses individuales, lo va a llevar a otro modelo de la economía. Me parece que ahí está la diferencia. Hola, vicerrector. Bueno, acá saludamos a Nerio, que acaba de llegar para el cierre. Nerio, si querés. Ahí estoy de la ficha. ¿Hay más preguntas? Hay más, hay infinidad de preguntas. Contestá las voces en los talleres. Sí, sí. Gracias, profesores, por esta clase de cierre. Estaba siguiendo el proceso, aunque no estaba acá, y veía que en algunas universidades se quejaban, reclamaban si los podíamos presentar de vuelta a los profesores porque no habían podido escuchar, todavía no tenían la conexión en ese primer momento, ¿no? ¿Quién es Oporto? Vi que preguntaban. Así que bueno, vamos a hacer como cuando termina una obra musical en la radio y uno dice, bueno, esto fue Mario Oporto. A la izquierda, profesor de Historia del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, titular del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano y docente de diversas universidades, incluyendo la nuestra y la Universidad Nacional de La Plata. Fue director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires,
una gran experiencia en gestión y fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre el 2011 y el 2015. Así que ya ven, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. En el año 2012 publicó De Moreno a Perón, un libro que ahonda en el pensamiento y la independencia latinoamericana. Se da tiempo para escribir también. Aritz Recalde, profesor de la casa, sociólogo, magíster en gobierno y desarrollo y doctor en comunicación. Es docente de Historia Argentina en la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, de Sociología en la Universidad Nacional Arturo Jaureche y de Historia en la Universidad de la Universidad en la Argentina. En realidad esta materia tiene otro nombre ahora, es simplemente la Universidad en la Argentina, de la Universidad Nacional de Lanús. En nuestra universidad también tiene un cargo de gestión desde hace varios años. Aritz es nuestro director de posgrado. Sus últimos libros, Aritz se da mucho tiempo para leer y escribir, así que tiene varios y lo van a escuchar o van a enterarse que siempre está dando conferencias, todas relacionadas con los análisis de la coyuntura y el pensamiento nacional. Sus últimos libros se titulan Intelectuales, Peronismo y Universidad y Estudios sobre el Brasil de Punto Encuentro. Los dos, no podía dejar de mencionarlo, son de antigua militancia, la de Mario es más antigua todavía, de manera que entonces, como la mía, acá en realidad, como hemos definido muchas veces, somos militantes que nos dedicamos a trabajar en la universidad, en docencia, en investigación, en cooperación. Y como militantes vemos el país, y como militantes hacemos nuestro trabajo. Lo cual nos significa trabajar mucho más, pero también tener mucha más gratificación. Como seguramente sabemos, están haciéndolo todos ustedes. Bueno, hemos llegado al final de la cursada, todavía nos queda un pequeño esfuerzo, y tenemos dos eventos más. Uno para la entrega de los certificados, y bueno, una convivencia ese día. Y posteriormente vamos a tener el encuentro comunitario donde vienen de todo el país. Creo que prácticamente todas las universidades han confirmado su presencia para el día 1 de septiembre, que es el último encuentro que vamos a tener. Allí quiero adelantarles, vamos a tener una reunión previa con los coordinadores y tutores. La idea, yo ya lo había anunciado antes, es que programemos para el año que viene el programa Formarnos con todas las universidades que quieran participar, de las que están participando ahora, más otras también que se quieran sumar. En algunos casos hemos tenido también solicitudes de organizaciones, instituciones de la sociedad y de municipios. Por supuesto que con mucho gusto también vamos a incorporarlos a trabajar con un esquema más ampliado. Les dije también que teníamos después del 1 de septiembre algunas clases especiales que se van a dictar en las universidades, en las otras universidades, aparte de la UNLA, con los temas de preferencia, con los temas que se solicite, y van a ser transmitidas por streaming, como estamos transmitiendo esta. Y una muy esperada, lo vuelvo a decir, es la que en el mes de octubre vamos a dictar desde la Antártida Argentina. Para lo que resta del cuatrimestre y quienes quieran interesarse por nuestra programación, estamos preparando algunos programas de formarnos con temáticas específicas, como hemos hecho en otros años. A este lo llamamos el Formarnos General, formación de dirigentes en gestión pública y social, pero luego le agregamos un plus, formarnos que son más cortos. Por ejemplo, hemos dado en derechos humanos, hemos dado en economía social, hemos dado en políticas de discapacidad, en trabajo, y ahora estamos pensando
Precisamente estamos conversando con la rectora en el día de ayer que hay una gran necesidad, en función del deterioro que existe con la salud, en formar promotores o gestores de la salud en el territorio. De manera que, con seguridad, uno de los formarnos con caracteres específicos que vamos a brindar en lo que resta del año es el formarnos en gestión de la salud en el territorio, en auxiliares o se suele llamar también promotores de la salud en el territorio. Así que, por supuesto, ustedes que serán egresados de este estarán invitados a participar en el siguiente y en otros si así lo desean. Quiero también mencionarles que tenemos un importantísimo acontecimiento en la universidad el día 25 de agosto. Vamos allí a llevar a cabo un seminario internacional sobre evaluación y toma de decisiones, diálogos entre políticos y académicos para fortalecer la democracia. Esto se desarrollará entre las 10 de la mañana y las 19 horas. Vamos a tener también mesas de distintas organizaciones que generan información, observatorios que están siguiendo la realidad nacional y social, que van a brindar información y van a ofrecer sus servicios a las personas que lo soliciten o los contactos para que luego desde las organizaciones populares tomen contactos con ellos, ¿no? También se van a presentar ofertas académicas, la especialización que acá tenemos de la evaluación en evaluación de políticas públicas, otra maestría de políticas públicas de evaluación también de la Universidad de Entre Ríos, la maestría en planificación y evaluación de políticas públicas de la Universidad de San Martín y el maestrado profesional en evaluación de políticas públicas de la Universidad Federal de Ceará en Brasil, que va a estar presente, y el diploma superior en gestión y control de políticas públicas de Flaxo, Argentina. El diálogo entre políticos con mucha experiencia también, como la que estamos mencionando acá de Mario y de Aritz, y ya van a ver quiénes son, y académicos, nos va a, para poder tenerlo, vamos a contar con importantes personas. Van a estar acá el abogado Alberto Rodríguez Sá, el doctor Rodríguez Sá, que es gobernador de la provincia de San Luis, embajador mundial por la paz y ex senador de la nación. Va a estar el contador Jorge Milton Capitanich, que fue intendente, hoy día intendente de Resistencia, perdón, fue jefe de gabinete y gobernador del Chaco, y el contador Carlos Castañeto, diputado nacional y ex viceministro de Desarrollo de la Nación, quien ha presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de evaluación de políticas públicas, con la idea de que la ciudadanía tenga la capacidad y la posibilidad de acceder a la información para poder hacer un seguimiento de lo que se está haciendo en materia de políticas públicas, pero mucho más que eso, algo que tiene mucha relación con lo que vemos acá en el programa, formarnos, que es el de trabajar en la deliberación pública para darle el sentido que se desea a las políticas públicas, un sentido que beneficie a las mayorías de una democracia profunda, con equidad, con justicia social. También acá vamos a tener ese día representantes de redes internacionales y latinoamericanas, sobre todo de evaluación. Va a estar Susana Guevara, de la Red Latinoamericana de Evaluación, Emma Rotondo, de el PREVAL, que es el organismo de evaluación de la FAO para América Latina, Alcides Gussi, que dirige una maestría en Brasil, la licenciada Cecilia Segura, que es nuestra auditora, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el especialista Daniel Reposo, que fue, es asesor de la Cámara de Diputados y fue síndico general de la Nación, el magíster Fernando Santiago, que trabaja en la Auditoría de la Ciudad, también el doctor Forlón, que trabaja en la Auditoría General de la Nación,
y por ahí pueden quedar algunos en el tintero, pero esto de alguna manera les da a ustedes una perspectiva del debate que vamos a tener entre políticos y académicos. No quería dejar de decir que viene el doctor Sabil Kushner, un experto de ganada fama internacional, un amante de nuestro continente, nuestra región, de América Latina, que la conoce muy profundamente y, por supuesto, sabe mucho de evaluación. Y también vamos a tener acá algunas personas que trabajan o han trabajado en organismos de evaluación, como el especialista, el ingeniero Arturo Somoza, que es miembro de la CONEAU, de la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria, la doctora Gabriela Pérez Yaraguán, que coordina el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe, la magíster Juliana Mendieta, que viene de México, directora general del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y el doctor Marc Balaguer, que es el director del Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas. Durante todo el día, ustedes y quienes quieran participar, les pedimos que hagan la invitación, van a poder disfrutar de este evento, van a poder apropiarse de estos conocimientos. Es un evento largo, lo sabemos, pero bueno, ustedes pueden tomar y seleccionar algunas de las conferencias que se van a dar. Supongo que bastantes de ustedes estarán interesados en la conferencia o en la parte donde van a estar los políticos, no me cabe ninguna duda. Y que bueno, así que desde la página de Formarnos van a tener toda la información actualizada. Y desde esa misma página se va a estar emitiendo durante el día 25 toda la información. Bueno, no les quiero quitar más tiempo. Nos volvemos a ver brevemente el día de la entrega de los certificados y, por supuesto, después personalmente nos encontraremos el día 1 de septiembre, último gran encuentro con Choripán, que no nos digan choriplaneros, diría. No hay tetrabrica, claro. Así que esto es una marca argentina, el choripán ya. Así que ese día vamos a poder disfrutar ese momento entre todos. Ustedes, los que puedan venir, por supuesto todos los que están acá, van a recorrer nuestras plazas. Nuestras plazas están cargadas de valores. Va a ser muy lindo ese recorrido. La Plaza de la Democracia, la Plaza de los Derechos Humanos, la Plaza de la Gratuidad Universitaria. No sé si ustedes saben, la gratuidad es del año 49, un decreto del general Perón. La Plaza de la Integración Latinoamericana, muy en contacto con lo que hemos estado viendo hoy en día, y la Plaza de nuestras queridas Malvinas. Por supuesto, cuando vayan de plaza en plaza, se van a encontrar y se van a acordar de aquel curso de pensamiento nacional con el nombre de Arturo Jaureche, de Raúl Scalabrini Ortiz, este pabellón que es el de José Hernández y de muchos más. Un abrazo para todos y nos vemos pronto. Gracias.